Recording in progress. Y bueno, voy a estar encargado nuevamente de moderar esta, en este caso, esta reunión, esta propuesta que va a estar a cargo de nuestro querido compañero Agustín Martínez Bacini, que es biólogo y va a tratar sobre el tema plantas nativas en el sudoeste bonaerense, integrando la diversidad local a la producción de alimentos. Esta videoconferencia pertenece al ciclo de videoconferencias de INTA Bordenave, que arrancará por allá por el 2020, y como todos los jueves, estamos acá presentes para todos los que les interese el tema. Y además, esta videoconferencia, como todas, está siendo grabada y después se cuelga en el canal de YouTube. O sea, si ustedes quieren volver a verla o quieren recomendarla, ubicarse en el canal de YouTube de INTA Bordenave, tienen esta y todas las videoconferencias. La metodología, como siempre, Agustín va a dar una o dos exposiciones. Al cabo de la primera vamos a hacer un interín como para plantear preguntas. Las preguntas las pueden ir haciendo por escrito en el chat. Y si no, los invitamos a que cuando damos el lugar para las preguntas, abran el micrófono y lo hagan. No hay problema, somos pocos, lo podemos hacer. Y ya tenemos alguna experiencia en este sentido. Así que, sin más, yo les voy a dar con Agustín para que comience su exposición. Agustín, muchas gracias por estar y adelante, cambio. Cambio. Bueno, gracias Nelson. En esta oportunidad me toca dar esta charla, que es por un lado un gran desafío, ¿no? Esto de integrar la diversidad local a los sistemas de producción. Y también es una gran oportunidad, ¿no? para poder empezar a hacerlo y para poder lograr, digamos, que convivan, ¿no? La biodiversidad nativa local con los sistemas productivos que actualmente realizamos. Y el título dice plantas nativas en el sudeste bonaerense, pero dice integrando diversidad local a la producción de alimentos. ¿Y a qué nos referimos a la producción de alimentos, ¿no? Es bastante amplio, digamos, la charla la hicimos de alguna manera observando, digamos, los diferentes sistemas productivos. Pueden ser desde un sistema productivo intensivo, ¿sí? de escala chica, digamos, donde se puede integrar la diversidad local en una pequeña huerta, en un monte frutal, en lo que es la agricultura familiar, o también se puede integrar los sistemas extensivos, ¿no? De alimentos, de la producción de carne. Así que es bastante amplia, digamos, los conceptos que vamos a estar trabajando, digamos, durante esta mañana, y que de alguna manera el objetivo es que uno pueda empezar a conocer que hay formas y maneras de poder integrar esta diversidad local. Y bueno, para arrancar un poco la charla, entender primero en dónde estamos, ¿no? En el sudeste bonaerense, entender, digamos, que bueno, nuestro territorio tiene lo que nosotros llamamos regiones fitogeográficas, los biólogos, los que trabajamos con botánica, y estas regiones fitogeográficas no son todas iguales, y nosotros estamos en una región, digamos, ¿dónde estamos ubicados nosotros? En una región que hay lo que nosotros llamamos una zona de transición, o lo que también se denomina ecotono, ¿sí? Que es una zona, digamos, que tiene una gran biodiversidad. ¿Por qué tiene una gran biodiversidad? Porque justamente hay dos ecosistemas que se están de alguna manera solapando. Si ustedes ven acá en el mapa, podemos ver que tenemos la región fitogeográfica pampeana, ¿sí? Y también la región fitogeográfica del Espinal. O sea que vamos a tener comunidades vegetales propias del Espinal,
comunidades vegetales propias del pastizal o de la región pampeana, y vamos a tener una mezcla en un sector que nosotros llamamos ecotono, en donde va a haber mayor diversidad, vamos a poder encontrar un montón de plantas que pertenecen a las dos regiones fitogeográficas. ¿Sí? Ahí lo dice muy bien, es una zona natural de transición entre dos sistemas ecológicos diferentes y que están adyacentes. Entonces, bueno, entender que vamos a encontrar, digamos, ejemplares representativos de los dos ecosistemas. Y eso es importante saber. Y ante esa situación en el sudoeste bonaerense, bueno, ¿qué nos encontramos hoy en día, ¿no? Hablando de esto de la diversidad local, o de estas regiones fitogeográficas, ¿no? que antiguamente, o hace mucho tiempo, eran, su distribución obviamente era mucho más grande de la que actualmente, digamos, o sea, el ecosistema estaba de alguna manera mucho menos intervenido de lo que actualmente está intervenido, ¿no? Entonces, con el tiempo fue ocurriendo lo que nosotros llamamos una fragmentación del paisaje, ¿sí? Un paisaje que era homogéneo, ¿sí? con su diversidad biológica, pero que no estaba fragmentado, ¿no? Y que ese ecosistema que antiguamente estaba en esta zona, han quedado, ¿sí? relegados, o han quedado de alguna manera en lo que nosotros llamamos los relictos, ¿sí? o esas pequeñas representaciones, digamos, del ecosistema natural, han quedado de alguna manera en los márgenes, o sea, han quedado o en las banquinas, ¿sí? que todavía no se, en algunos lugares no se intervienen, y que también han quedado en áreas protegidas, digamos, la representación de lo que antiguamente era el ecosistema, o el pastizal pampeano, o el espinal, han quedado relegados a estas zonas o a estos sectores. Y bueno, hubo una necesidad de producir alimentos, o sea, una necesidad, un avance en la ganadería, un avance en la agricultura, y eso llevó, bueno, a esta fragmentación, y bueno, y nosotros con esta situación actual, y por eso también les muestro, digamos, en cualquier, digamos, lugar, de si uno ve en Google Earth, en una imagen satelital, va a haber un montón, digamos, de cuadritos, círculos en algunos casos, cuadritos que representan, digamos, los diferentes campos, lotes con sus diferentes cultivos, y bueno, y hablamos de eso, ¿no? De esa fragmentación. Entonces decimos, ¿qué podemos hacer nosotros en esta situación actual para poder integrar esta diversidad local que existía en su amplia distribución y que hoy en día están relegados? ¿Cómo podemos ayudar a eso, ¿no? a que de alguna manera convivan las dos cosas? Y bueno, y para empezar, no podemos trabajar en eso, ni integrar en nuestros sistemas productivos, si no antes conocemos qué son, digamos, ¿no? ¿Cuál es nuestra diversidad local? O sea, conocer, ¿no? Y qué, digamos, qué son las plantas nativas. No todo el mundo conoce a las plantas nativas, y no todo el mundo sabe sobre nuestra diversidad en donde vivimos. Y bueno, entonces para eso yo, así a modo de ejemplo, primero saber y buscar bibliografía que de alguna manera nos permita conocer esta diversidad local. Hay bibliografía, este libro que ven acá a la derecha es de la Asociación TELUS, que es de Bahía Blanca, que habla sobre parte de la diversidad cercana a Bahía Blanca. Hay libros que, bueno, que hablan sobre los árboles, ¿sí? sobre su distribución, hasta, digamos, original. Y bueno, y un montón de bibliografía que hace referencia a las plantas nativas, ¿no? Y cuando uno habla de plantas nativas, ¿de qué está hablando, ¿no? O sea, ¿qué son las plantas nativas? Uno se puede preguntar, ¿no? Y yo ahí, bueno, pongo algo que hace referencia, ¿no? A lo que es la adaptación y la evolución. Digamos, las plantas nativas, uno puede considerarlas como especies vegetales que a lo largo del tiempo han evolucionado, o sea, han ido adaptándose a diferentes situaciones de clima, ¿sí? A esos cambios en el clima y al clima local.
a periodos de sequía, ¿sí? Estamos en una región, en la región del sudeste, en zonas donde son subhúmedas y son semiáridas o áridas en algunos casos, si vamos un poco más al sur. Entonces, bueno, han ido adaptándose a esas condiciones, han podido sobrevivir a eso y bueno, y han evolucionado, ¿no? Han ido cambiando y han ido generando interacciones con el medio, ¿sí? Que lo rodea, con la vegetación que lo rodea, ¿sí? Con sus enemigos naturales, etc. Entonces, esas plantas que se fueron adaptando a las condiciones climáticas y generando interacciones, ¿no? Que ya lo vamos a ver, generando un montón de interacciones con animales también, nativos. Bueno, ¿qué ocurre cuando nosotros queremos empezar a utilizar esas plantas para generar, digamos, esta integración? Muchas de estas plantas no las tenemos, en algunos casos, si queremos empezar a integrarlas, bueno, nos tenemos que recurrir a comprarlos en un vivero o que están en cultivo, y sabemos que las plantas también se adaptan al cultivo. Entonces uno interpreta, bueno, muchas veces no, me ha pasado de que me han dicho, bueno, es una planta nativa, yo la planto y como está adaptado al clima y como está adaptado a las condiciones físico-químicas del suelo también, no, no pasa nada, voy, la planto y la dejo ahí sola que ella se va a arreglar. Y bueno, y esa situación no es, digamos, del todo real. Las plantas cuando están en cultivo también se adaptan a esa condición y uno tiene que saber que por más que sea una planta nativa y por más que esté adaptado a la zona y a los suelos, a las lluvias, a la pluviometría, estas plantas también necesitan ayuda para que se establezcan en el lugar. Eso es un concepto importantísimo, porque muchas veces uno cree que porque es nativo se la tiene que arreglar sola y no es así. Y otra, digamos, cuestión importante, bueno, sobre digamos, lo que son las plantas nativas, tiene que ver con, bueno, justamente, ya lo vamos a ver más adelante, dónde poder conseguir estas plantas, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco sobre esto que decía yo, sobre los relictos, ¿no? ¿Qué son los relictos? Bueno, es esta vegetación que generalmente la podemos encontrar en las banquinas, ¿sí? Yo les voy a dar algunos nombres a modo de ejemplo nada más. No es la intención hacer una revisión bibliográfica de la vegetación nativa, pero sí, bueno, para los que no conocen, saber que hay un montón de árboles, arbustos y hierbas, ¿sí? De los tres, digamos, estratos que son nativos y que los pueden encontrar habitualmente en la región, ¿no? Como en el caso del molle, ¿sí? Que hay diferentes tipos de molles, el Esquinus longifolius, el Esquinus fasciculatus, dependiendo, digamos, del porte también, y son dos o tres las especies, el caldén, es el más reconocido como árbol de la zona, el algarrobo dulce, ¿sí? el prosopis flexuosa, que también las chauchas, son leguminosas, al igual que el caldén, y las chauchas, bueno, son comestibles para el ganado. La Parkinsonia culiata o la cinacina, también muy utilizado, en algunos casos hemos visto que gente que los ha utilizado como cortina forestal para el campo. El muy conocido chañar, ¿sí? Para, digamos, se puede utilizar como maderable, ¿no? Para generar leña. Estos montecitos, muchas veces yo he escuchado en el caso de algunos productores de la situación, digamos, de que, bueno, a veces avanza el montecito de chañar y por no hacer un manejo a ese montecito, en algunas situaciones como que les empieza a molestar. He escuchado acá, bueno, en el link de la agencia, cuando ha venido un productor diciendo, bueno, tengo que hacer algo, tengo que con este monte porque lo tengo que sacar o lo tengo que hacer. Y bueno, y en vez de digamos, de ir en contra del monte, digamos, decir, bueno, ¿cómo puedo yo manejarlo para utilizar este monte a beneficio? E incluso también como bosque para, ¿no? para el ganado. El manga caballo, tenemos una imagen, ¿no? De una fotito, es un arbusto muy conocido acá en la zona, el Prosopidiastrum, que
todas estas plantas, si uno las ve o las ve yendo para, las puede ver yendo para Bahía Blanca, digamos, es bastante abundante en algunos sectores, pero muchas de estas plantas no solamente digamos, viven acá, sino que tienen una distribución muy restringida y también, bueno, si uno las empieza a afectar, digamos, o empieza a sacarlos del campo, del espinal, su conservación o su distribución empieza a correr un peligro, ¿no? Uno los ve muy abundantes, pero en realidad en su distribución geográfica no es muy amplia. Y la condalia, que es el piquillín, ¿no? Esta que es de el espinillo, que es la Bachelia cavel, ¿sí? Que también tiene sus chauchas características. Y bueno, y estas imágenes, más que nada, que son algunas, es para mostrarles que hay una diversidad de arbustos, de árboles, que pueden llegar, digamos, que uno puede utilizar para generar, ¿sí? Lo que vamos a ver más adelante, que son corredores biológicos. El Eryngium, la Discaria o la Brusquilla, ¿sí? Y bueno, y herbáceas tenemos, hay varias, hay un montón, grindelias, ¿sí? Que también son, aparte, son muy bonitas, los senecios, ¿sí? Estas son plantas más cercanas, digamos, a la parte de pastizal serrano, ¿sí? Que es la zona donde yo estoy. Si nos vamos más al sur, va a haber otro tipo también de vegetación. La barba de chivo, que tiene una distribución muy amplia. Y acá un arbustito como el Baccharis articulata o la carquejilla, junto con una marcela que, bueno, que se puede ver ahí abajo, gris, y que también tiene usos medicinales. Pero bueno, como yo les decía, era para mostrarle algunas de las plantas que podemos llegar a encontrar o ver acá en la zona. Pero la realidad es que, bueno, el pastizal, en el caso del pastizal serrano, ¿sí? Tenemos, digamos, es un ecosistema que predomina en los pastos, pero que hay un montón de especies. Hay cerca de 800 especies de plantas y más de 100 especies de pastos diferentes. O sea, la diversidad de plantas es inmensa. Ahora bien, todo esto que yo le estoy contando, digamos, de que hay una gran diversidad de plantas, bueno, ¿cómo podemos, y ahora sí entrando un poco en el tema, cómo podemos utilizar estas plantas y a integrarlas en nuestro sistema productivo? Entonces, bueno, una de las opciones, en el caso de que uno lo tenga, es el manejo de los campos naturales, ya vamos a hablar sobre eso, el manejo de los pastizales o los corredores biológicos, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Digamos, generar corredores biológicos en los diversos sistemas productivos, sean de escala intensiva o de escala extensiva, y lo que nosotros, la intención, digamos, de poder integrar esta diversidad local es la posibilidad de generar o de crear hábitat, ¿no? Refugios de biodiversidad, y que uno puede contribuir a una escala de paisaje haciendo corredores biológicos. En una escala de paisaje más amplia, ¿no? más grande, en lo extensivo, o también en pequeños ecosistemas o en sistemas productivos más pequeños, ¿sí? Entonces, ya yéndonos un poco a lo productivo, muchas veces uno cuando busca corredores biológicos o franjas permanentes, ¿no? con mayor diversidad, uno, bueno, puede llegar a encontrar este tipo de cosas, ¿no? Dentro de los conceptos de la agroecología, alguno de los conceptos habla sobre, bueno, aumento de la diversidad y sobre funciones de los corredores biológicos y los servicios ecosistémicos que prestan. Pero bueno, en el caso de la izquierda, en un viñedo, sí, en un monte frutal; en el caso de la derecha, en una producción hortícola. Y hablar sobre si estos representan, digamos, podríamos hablar de que en realidad son franjas de diversidad, digamos. Cuando uno habla de corredores biológicos, habla sobre digamos, lugares donde uno puede conectar, ¿sí? la diversidad digamos, biológica, ¿sí? En todo el sistema productivo, y no que haya franjas aisladas, más allá de que pueden llegar a cumplir una función.
Y estas imágenes muestran digamos, de especies que, bueno, se conocen su potencial para atraer insectos, pero también la vegetación nativa y la vegetación natural, o la vegetación espontánea, muchas veces se puede utilizar también como espacio de corredor biológico, donde puedan instalarse y establecerse comunidades de animales que puedan llegar a ser beneficiosos para la producción, en lo que es, por ejemplo, lo que es el control biológico. Entonces, pensar primero en que uno, si conociera la vegetación natural, nativa, puede incorporarlo en estas franjas de diversidad. ¿Y cuál es el plus también? Uno dice, bueno, está bien, yo puedo generar esta franja de diversidad, pero ¿cuál es el plus que tiene una planta nativa? O bueno, más allá de que me puede gustar o no, ¿por qué voy a estar, aparte de estas plantas, agregando plantas nativas? Bueno, la realidad es que hay muchas cosas que no conocemos, pero sí se sabe que las plantas nativas tienen determinadas interacciones muy específicas con algunos animales nativos, insectos en este caso, que cuando uno pone una planta nativa atrae también a lo que sería la fauna nativa. Entonces genera, ¿sí?, mayor diversidad. Cuanto mayor diversidad de plantas ponga, mayor diversidad animal voy a poder tener y va a ayudar a lo que es el control biológico, ¿no? Entonces, uno habla de corredores biológicos y dice, bueno, ¿cómo comenzamos, no? Yo tengo un corredor biológico, o por lo menos cuando uno empieza a intervenir el sistema, dice, bueno, ¿qué hago? En primer lugar, si tenemos vegetación que ya está en el lugar y ya es una vegetación que es nativa, podemos pensar cómo vamos a intervenir el espacio para poder dejar sectores con esta vegetación nativa. Si el lugar en el que yo estoy, en un sistema productivo, no, ya había estado intervenido, degradado, que no está esta vegetación nativa, bueno, lo primero que puedo hacer es, en primer lugar, diseñar, ¿sí?, diferentes sectores que se puedan conectar entre sí, ahora lo vamos a ver, para que cumplan la función de corredores biológicos y en esa franja de vegetación espontánea poder ir agregando lentamente, ¿sí?, o en la medida que uno pueda, vegetación nativa, pueden ser arbustos, árboles, hierbas, ¿sí?, etc. ¿Y de qué va a depender la capacidad o la rapidez con la que yo pueda generar ese corredor biológico? Bueno, muchas veces, yo ahí puse, por ejemplo, restauración pasiva, digamos, muchas veces los ecosistemas tienen bancos de semillas y estos bancos de semillas naturales están ahí en el suelo y si uno los deja expresar, se van a ir generando estas franjas de diversidad. Y otras veces no. Entonces, la cantidad de energía que uno le tenga que poner a ese corredor biológico va a depender de la matriz, ¿no? De la matriz que lo rodea y de cuán intervenido esté, perdón, y de cuán intervenido esté ¿no?, el sector, digamos, donde uno va a realizar el emprendimiento. Luego, como les dije, bueno, esto de incorporar di diferentes tipos de estratos, digamos, árboles, arbustos, herbáceas, que sean nativos, y hablar un poco sobre, y ahí esto me interesa, como para charlarlo como un concepto, sobre las dinámicas poblacionales que ocurren dentro del corredor biológico. El corredor biológico, como ustedes saben, se propone para generar diversidad, ¿sí?, y diversidad nativa, o no, se puede complementar, pero ahí ocurren un montón de interacciones y de digamos, hay determinadas dinámicas poblacionales que tienen que ver con el establecimiento de insectos, que pueden ser muchas veces insectos plaga, o de organismos que son predadores de estos insectos. Entonces, ocurre que muchas veces uno comienza a hacer un corredor biológico e inmediatamente quiere que cumpla determinadas funciones o servicios ecosistémicos que llevan tiempo. No podemos pensar en tener un corredor biológico y tener solamente predadores naturales o predadores o controladores biológicos, porque es imposible. Si no tenemos presas, no tenemos predadores, ¿no? El concepto de cómo se va comportando esas dinámicas poblacionales dentro del corredor biológico y eso lleva tiempo. Entonces,
pensar primero en que el rol este que de los corredores biológicos, para que se cumplan, necesitamos de darle el tiempo al sistema para que de a poco empiece a generar, a establecerse un montón de organismos que pueden ser, digo, pueden ser animales, como pueden ser aves de pastizal o aves en general, o predadores naturales o insectos que sean controladores, o avispas, o etcétera, digamos, organismos que de alguna manera nos estén cumpliendo alguna función en nuestro sistema productivo, ¿no? Entonces, para lograr esa estabilidad del sistema, necesitamos a veces de tiempo, años, para que eso empiece a funcionar de la manera que nosotros queremos. Y uno puede, y lo pongo así como ejemplo, uno puede ver algunas situaciones, como pasa acá en la izquierda, que en muchos establecimientos o campos tenemos sectores divididos, o incluso en algunas banquinas también tenemos esta situación, donde no tenemos nada, o sea, no puede ocurrir, o ocurre muy poco, esto de generar estas interacciones, ¿no? Y en este sector, digamos, en esta imagen, podemos ver una banquina, ¿sí? Que está, digamos, que tiene un montón de vegetación, que tiene diferentes estratos, o sea, arbustos, árboles, hierbas, y que genera una diversidad y un ambiente que posibilita a que un montón de, sean insectos benéficos o animales, como pueden ser aves, se puedan instalar, ¿sí? Y puedan ofrecer esos servicios ecológicos de controladores biológicos hacia nuestro sistema productivo, o sea, hacia adentro, ¿no? Cuando mayor sea la disponibilidad de presas, ¿sí? O de, digamos, de insectos, también el crecimiento poblacional de los controladores biológicos, y eso llega un momento que se debería estabilizar. Entonces hablamos de ecología desde los márgenes, ¿sí? Acá nosotros, en este sentido, uno podría tener una situación como esta, en donde tenemos, por ejemplo, puede ser esto una banquina, ¿sí? En un campo donde tiene diferentes potreros, o puede ser una producción hortícola donde tenga diferentes sectores de cultivo, sea el espacio que sea, pensarlo de esta manera. Si nosotros tenemos esta situación, seguramente ese corredor biológico nos va a ayudar, pero no nos va a ayudar demasiado, ¿sí? Puede llegar a cumplir alguna función cerca del margen. Pero si nosotros pensamos en generar corredores biológicos en todo el sistema productivo y empezar a integrar estos corredores biológicos para que sirvan, para que, digamos, de puente, y que lleguen a más sectores del, digamos, del campo, del establecimiento o del lugar donde estemos haciendo nuestras producciones, seguramente van a cumplir un mejor rol como digamos, como espacio de diversidad, y que pueda de alguna manera establecerse todos estos organismos que van a ser beneficiosos para nuestra producción. Entonces, el tamaño de las franjas también de corredores biológicos es importante, porque digamos, yo la pregunta que me hago, y voy a ir un poco para atrás, es si esto que vemos acá como corredor biológico realmente es suficiente o no para todo el sistema productivo. Si realmente esta pequeña franjita está representando de alguna manera una función en mi sistema productivo, una función importante, o si yo tengo que agrandarlo o tengo que intercalarlo, digamos, más veces, ¿no? Entonces, pensar en el tamaño es importante de estas franjas y en conectar estos corredores biológicos. Entonces, el tamaño va a representar lo que de alguna manera podría ser, digamos, este rol o esta función de controlador biológico. Y todo esto gracias a que, gracias a la instalación de toda esta diversidad de plantas nativas y diversidad también de especies espontáneas que van ocurriendo en los corredores biológicos.
¿Y qué ocurre, ¿no? Si tuviésemos esta situación, que solamente agrego diversidad nativa en los márgenes, ¿sí? O si solamente trabajo en los márgenes. Bueno, seguramente me va a pasar lo mismo que en la primera instancia. No voy a poder llegar a sectores digamos, de mi sistema productivo que me permita algún beneficio. Entonces, el concepto es. Al contrario de lo que charlamos al principio decíamos que bueno, el ambiente o el ecosistema había sido fragmentado por la producción de alimentos. Bueno, ahora al contrario. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, fragmentemos los sistemas productivos con corredores biológicos que permitan conectarse entre sí y que puedan potenciar estos servicios ecológicos que brindan, ¿no? A la producción. Entonces, es volver a fragmentar el ambiente, pero de una manera positiva. Y situaciones, digamos, esto lo pongo de ejemplo porque son cosas que yo, digamos, voy observando, voy viendo, qué pasa en las banquinas, ¿no? Y qué puede ocurrir. Bueno, las banquinas son, como yo le decía, son muchas veces relictos de estos ecosistemas naturales que en algún momento estaban digamos, en todo el territorio y que han quedado relegados a estos pequeños espacios. Y bueno, yo podría pensar que este corredor biológico o esto que yo tengo ahora en mi banquina, que tiene un montón de diversidad, seguramente mayor a la que hay dentro del campo, en el caso de que esté haciendo agricultura o en el caso de que haya sembrado tal vez alguna pastura, voy a tener mayor diversidad. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo puedo utilizar como un corredor biológico, sa saber que de alguna manera puedo ir agregándole especies para generar di diferentes estratos, árboles, arbustos, ¿sí? Manejarlo en ese sentido, pero la realidad es que muchas veces se lo utiliza a estas banquinas como lugares de lugares buffer, digamos, lugares de pastoreo, donde muchas veces nos quedamos sin pasto en el campo, entonces largamos los animales a la banquina. Y no solamente que largamos los animales a la banquina y hacemos pastorear y podemos llegar a generar un perjuicio en la banquina porque no hay ningún manejo ni ningún monitoreo de lo que está pasando ahí. Simplemente largamos los animales para que coman y podemos estar de alguna manera empeorando la situación de la banquina, degradándola, cuando es algo que ya lo tenemos, digamos, no hubo un input de energía para formarlo, para generarlo. Y que, bueno, y que pueden ser utilizarlo de una manera correcta o beneficiosa, haciendo un correcto manejo, ¿no? Y también otros ejemplos que ocurren es que utilizan las banquinas, sectores con una biodiversidad enorme, los utilizan para sembrar. Entonces van, pasan la rastra, pasan, siembran y, bueno, y todo lo que teníamos como beneficioso. Bueno, de repente lo transformamos, ¿sí? A algo que también de alguna manera está dentro del campo y que este sector de gran biodiversidad no estaba en todos lados. Entonces, bueno, es como que muchas veces los productores a las banquinas lo tienen como un sector, digamos que de uso relegado, o sea, no les dan interés y que bueno, que un poco la idea es que empiecen a, o sea, a darle de alguna manera un cierto uso, un cierto interés con estos conceptos. Bien, ¿para qué integrar diversidad biológica nativa? Bueno, había dicho un poco sobre esto de las interacciones que ocurren, ¿sí? Dentro, digamos, digamos, plantas nativas, animales nativos, ¿sí? Y un montón de otros animales que están ahí y que de alguna manera. Muchas veces nosotros no los vemos, pero están. A mí me ha pasado en diferentes situaciones, por ejemplo acá se puede ver en esta foto, seguramente muchos lo conocen, estos son lo que nosotros llamamos matecitos, a los molles, en realidad son agallas de avispas, avispas que de alguna manera depositan sus huevos, generan esas agallas y en realidad lo que está ocurriendo ahí es multiplicar avispas, que son organismos controladores de otros insectos. ¿Y por qué le pongo la imagen? Bueno, obviamente de aves de pastizal, o pueden ser aves que utilizan arbustos o árboles,
que también son muchas son insectívoras, o sea que van a estar de alguna manera ayudando al sistema productivo, y que muchas de estas aves necesitan de vegetación nativa o de vegetación natural. Muchas aves de pastizal anidan en pastizales y otras aves nativas también anidan en arbustos o arbolitos, como el leñatero u otros, que si yo le permito, le doy el espacio para que se establezcan, bueno, van a empezar a generar estas interacciones con tiempo, pero van a generar estas interacciones que me van a ayudar al sistema productivo. ¿Y por qué les pongo esta imagen de esta lagartija? Hace un tiempo que yo vengo trabajando con un espacio que es de restauración, de un sector de, son 6 hectáreas, y que bueno, estamos trabajando con la restauración del pastizal pampeano, y lo que pasa es lo siguiente: muchas veces uno no tiene el tiempo de quedarse en un lugar, de empezar a observar, de ver qué es lo que está ocurriendo ahí. Y muchas veces uno va de, o está de pasada en algunos lugares. Y en esos lugares, como puede ser un corredor biológico, están ocurriendo un montón de cosas y hay un montón de organismos que muchas veces no los vemos, pero están. A nosotros nos pasó que al estar muestreando y haciendo un montón, digamos, estando un montón de tiempo en ese lugar, gracias a eso empezamos a observar y a ver un montón de cosas que ocurrían en el lugar, que si no hubiésemos prestado atención o hubiésemos caminado sin observar o hubiésemos estado poco tiempo, seguramente no las hubiésemos visto. Pero sin embargo están. Entonces, es un poco, digamos, a veces difícil de decir, bueno, es un caso, una cuestión de fe, en algunos casos, de decir, están ocurriendo, sí, estas interacciones, si uno observa, puede ver que eso se va dando, y se va dando gracias a esta, digamos, utilización de estas plantas, que hacen que otros organismos que están adaptados a esas plantas puedan venir y establecerse. ¿Cortamos acá, Nelson? Bueno. ¿Hacemos un descansito? Bueno, más que descansito, sí. Por ahí alguno puede utilizar este tiempo como para, no sé, levantarse un poquito e ir a buscar algo, ir a dejar algo. De todas maneras, yo los invito, los invito... salvo Clara, que es de Tandil y que comentó de que la única manera de comunicarse es por escrito, yo les pediría de que abrieran el micrófono y nos comentaran a ver qué les repercute, de qué se están dando cuenta, cuál es la resonancia que tienen cada uno de ustedes esto que ha planteado Agustín con respecto a la posibilidad de instalar sistemas o corredores biológicos con sus pros y sus contras, llevado a la práctica. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué nos parece? Dejo habilitado por si alguien quiere hacer algún comentario. Lo único que tienen que hacer es abrir el micrófono y hablar, métanle, somos todos oídos. Ahora nos vamos a meter en la en lo más extensivo, ¿no? Por eso hicimos un pequeño corte acá, que vamos a hablar un poco de los pastizales. Exacto, pero bueno. Vamos a aprovechar ahora como para cerrar esta primera parte, para hacer un intercambio, porque si no después las ideas se nos van con la próxima exposición y capaz que queríamos aclarar algo, preguntar algo y después se nos fue la oportunidad y nos olvidamos y no queremos. Una pregunta, Nelson. Sí, Marcelo, adelante. Buen día y felicitaciones a Agustín. Quizás sería interesante que Agustín, o bueno, con más particularmente en el caso nuestro él, nos pudiera brindar algunos pistas o indicadores para pensar estos corredores biológicos. ¿Qué especies se deberían constatar la presencia?
algunas ideas base como para imaginar ese manejo que nos permitan avanzar y pensarlo en distintas zonas. Quizás los indicadores cambien entre Chasicó y Coronel Suárez, por ejemplo, las especies. Entonces, ¿cómo podemos trabajar eso? ¿Qué indicadores podríamos tener en cuenta? Bien, sí, en primer lugar, lo que yo les decía, ¿no? Es cuando uno tiene, bueno, de repente ahora yo me salgo de esta charla y me voy al campo o a mi lugar, digamos, donde tengo mi producción de, no sé, monte frutal, o donde tengo mi huerta, o donde tengo, qué sé yo. Y bueno, digo, ¿qué es lo que hay en el lugar, ¿no? O sea, poder decir, observar qué es lo que tengo en el lugar. ¿Por qué? Digo, observar porque muchas veces ya hay cosas que están, no necesito ir y ponerlas. Muchas veces nos encontramos con establecimientos donde ya tienen montes nativos, donde ya tienen diversidad local nativa, y donde tienen franjas de diversidad. Entonces, primero ver qué es lo que yo tengo en mi lugar. Si no tengo nada, si no tengo absolutamente nada, y ya fui generando algunos sectores donde tengo plantas o diversidad, bueno, poder decir de repente en esos sectores empezar a primero, como yo les decía, saber cuáles son las especies nativas y cuáles no, conocerlo, eso es acercándose a alguien que esté en el tema o a la bibliografía, para conocer primero qué es lo que yo puedo utilizar como diversidad nativa y después empezar a ir agregándole esta vegetación. Y si no, bueno, o en el caso de que estuviese en un establecimiento y ya tengo montes o ya tengo diversidad, bueno, ¿qué puedo agregar, sí? ¿O qué puedo hacer yo para mejorar o para tener una mayor diversidad o diferentes estratos, ¿no? Uno siempre empieza a trabajar con las plantas, digamos, las plantas que son, digamos, lo que son más grandes o más vistosas o que uno puede llegar a encontrar de alguna manera más veces en el territorio, ¿no? en el campo. Y generalmente, además, que yo lo voy a decir más adelante, son estas especies como arbustos o árboles, son especies que de alguna manera sirven para generar, ¿sí?, una cierta, lo que nosotros llamamos función nodriza, digamos, de empezar a proteger otra vegetación que está al lado de ella, poder ir incorporando esta vegetación. Voy a buscar a mí en la escuela. Ay, perdón. Esta vegetación más grande, más exuberante, digamos, que vaya acompañando este aumento de, digamos, de diversidad en los estratos, ¿no? O sea, apuntar a arbustos, a árboles, y después empezar a ir incorporando algunas herbáceas. Muchas de estas especies más representativas son las que en general también se cultivan en viveros. Entonces, de repente yo tengo que empezar a generar estos corredores. Bueno, ¿de dónde saco estas plantas? De eso lo voy a charlar más adelante, pero ya que estamos en el tema, ¿no? Decir, bueno, ¿de dónde puedo, de alguna manera, tener disponibilidad de estas plantas para poder ir generando esta diversidad local? Entonces yo apuntaría primero lo que hay, después a conectar los sectores donde tengo de vegetación natural o vegetación que ya está en el lugar, y después empezar a trabajar con árboles y arbustos que me den como un marco, como una estructura en el corredor biológico, y que de a poco poder ir agregando diversidad, digamos, herbácea, que puedo dejar la vegetación espontánea que hay y ver qué es lo que va saliendo. La realidad es que hay un montón de especies que no se cultivan. Entonces, eso lo iba a decir más adelante, pero estas especies, uno yendo a lugares donde hay vegetación natural, puede hacer colectas de semilla, y, o sea, tenemos que conocer sobre justamente la fenología de las plantas, colectar semillas e ir tirándolas en estos sectores para que naturalmente pueden ir creciendo estas plantas. Hola, gracias. Disculpe, quería hacer una consultita. Adelante. Dale, gracias, Nelson. Una consulta, Agustín. En cuanto a si se detecta la presencia de una exótica invasora,
¿Hay algún planteo de control de o de manejo o se deja nomás? ¿Cómo? No sé si hay algo planteado de eso. No, en realidad no lo planteo en la charla, pero bueno, si hubiese una presencia de una exótica invasora, bueno, en ese caso sería recomendable hacer un manejo, digamos, no dejarlo, o sea, crecer espontáneamente, porque si no, también podría llegar a generar algún problema ¿no? en ese corredor biológico, porque va a empezar a crecer, va a empezar a reproducirse y va a ir avanzando sobre las demás especies. Y la intención es que haya diversidad de especies, y esa interacción se da muchas veces entre las especies nativas que no avanzan tanto, que son compatibles, conviven, digamos, y que en el caso, bueno, en algunos casos, en algunos campos, sobre todo acá en cerca de las sierras, tenemos unos graves situaciones de invasión de, digamos, especies exóticas. Sobre todo los campos que están pegados a los cerros, ¿sí? Acá cerca de Torcu, ¿no? Claro. Sí, por ahí la invasión de zarzamoras y demás, que eso se ve sobre todo en las banquinas, en la zona de alambrados. Sería recomendable poder contribuir al control de estas especies en la medida que uno pueda, ¿no? Lo mismo con los prunus, el malev, que son, digamos, cuando uno empieza a ver, yo hace 15 años que más o menos... transitando la zona, y bueno, la diferencia es enorme de lo que había antes a lo que hay ahora en el caso del plum, pero bueno, es para tener en cuenta. Gracias. Bueno, no sé si hay más. Bueno, escúchame, Agustín, sí, hay más. Tenemos preguntas escritas también. Vamos a hacer una cosa, yo apelo a tu capacidad de síntesis para poder seguir en la próxima. Si me permiten, el resto de los participantes, voy a leer las dos o tres preguntitas que están por escritas y después seguimos haciendo todas las preguntas que correspondan para que todos se vayan con su respuesta o con sus aportes luego de la reunión, ¿sí? Entonces paso a hacerte dos o tres aportecitos que tenemos por escrito y después seguimos, ¿sí? Bueno. Bueno, María Clara, compañera nuestra, María Clara Mediavilla, que está en Bordenave, la extensionista, está sin, bueno, con problemas en la compu también. Súper interesante, dice, porque se trata de promover la biodiversidad sin costos e inversiones, casi. Con solo dejar el pastizal natural es suficiente en banquinas o en áreas de propios campos, o plantar árboles nativos donde no los haya. Es un poco lo que vos dijiste recién, Agustín. Sí. Siguiendo, Julián pregunta, ¿existe alguna política pública de beneficios o incentivos para la generación de corredores biológicos en campos privados? Cortito. Mira, en realidad, ahora en la provincia de Buenos Aires se está dando. Se está dando en la provincia de Buenos Aires, se está impulsando mucho lo que es la agroecología, ¿no? Y se están dando algunos beneficios a productores agroecológicos. Y bueno, y esto de los corredores biológicos forma también parte de una de las estrategias, en la agroecología. Así que uno podría ver sobre estos beneficios, crediticios en algunos casos, para ver si puede acceder para comprar plantas o conseguir plantas nativas y poder hacerlo en el campo de uno, ¿no? No sé, desde lo que son las estaciones forestales, se está trabajando ahora en el OPDS, sobre lo que es los montes nativos, para la protección de los montes nativos, entonces poder plantar estas especies en los campos también forma parte de una estrategia de protección de estos montes nativos por la ley de bosques, así que habría que indagar un poco en eso, pero creo que podría llegar a haber algún beneficio. Gracias, Agustín. Gaby pregunta, hola, para tener una idea, ¿qué porcentaje de una hectárea deberá ocupar un corredor para que sea efectivo? Bueno, esa información
digamos, si yo te lo digo ahora, no la tengo, o sea, porque no se han hecho todavía, o sea, hay mucho por hacer o por investigar, digamos, no se han hecho estudios, digamos, de cuál es la capacidad, ¿no? En metros o en distancia, la capacidad efectiva de estos corredores biológicos, digamos, y de estos controladores biológicos para poder ayudar en el control de algunas plagas. O sea, no sean todavía, yo no he visto estudios que hablen sobre el tema. Lo que sí, por eso digo, a veces es una cuestión también de tener la idea o el concepto. Cuanto mayor interconectado esté el ambiente, va a ser mejor. Ahora, ¿cuánto? Y bueno, es algo que falta mucho para generar mucha más información y tener una idea más certera sobre el tema. Cuanto mayor, cuanto más grande sea, va a ser mejor. Gracias, Agustín. Bueno, te hago unos aportecitos más y seguís, ¿sí? Rosemary dice, REA, entiendo que REA es Red Ecológica o algo por el estilo, si lo pueden aclarar para mí y para vos. El REA es la Red de Restauración Ecológica Argentina. Gracias, Agustín. Dice, REA tiene a Rosemary, dice, tiene una charla sobre colecta de semillas el 6 de octubre. Rosemary, si podés poner algún enlace o más info en el chat durante este tiempo que dure la charla, te lo vamos a agradecer, así todos están accediendo a esta información. Muchas gracias. De Martín, dice, Retama es bastante invasora, tratamos de ir reemplazándola por nativas de la zona. Y Julián dice, gran trabajo que realizan en la REA. Rosemary, finalmente, esta es la última, donde limpian las banquinas, rastreando, limpian, lo pone entre comillas, se llenan de malezas exóticas que mandan más semillas no queridas al banco de semillas en los campos. Hasta claro, acá claro. Llegamos con todos los aportes. Agustín, te diría muchas gracias a todos por las preguntas y por los aportes. Y no se olviden si les quedó algo en el tintero y si, bueno, por ahí alguien quería hacer alguna pregunta en forma oral, lo dejamos para el fin de la segunda tanda. Gracias bien. A todos. Adelante, Agustín. Bien. Con respecto a esto último que decía, sí, es verdad, muchas veces cuando uno genera una intervención en el sistema, genera ventanas de oportunidad, y estas ventanas de oportunidad, lo que nosotros llamamos biología, son espacios en donde generalmente especies oportunistas, y en muchos casos son especies invasoras, también les permiten, digamos, el crecimiento, ¿no? Entonces, también esto tiene que ver con, bueno, qué estamos haciendo con estos sectores naturales que podríamos aprovecharlos en beneficio, y en lugar de eso, bueno, digamos, los intervenimos y después que podemos generar alguna problemática que termina siendo más caro que beneficioso. Entonces, metiéndonos un poco ahora en los campos naturales o en los pastizales de la región, un poco el concepto, algo que empezamos a trabajar, yo por lo menos empecé a trabajar hace muy, muy poquito, pero que de a poco nos vamos metiendo más y observando, es qué ocurre en los campos naturales. ¿Qué puede hacer uno desde el manejo de estos campos naturales y cómo los utilizamos para la ganadería, ¿no? Y ahí hay dos imágenes muy representativas de nuestra zona, sobre todo en la zona más cercana acá a Torquín, obviamente que más al sur seguramente puede llegar a ocurrir esto, pero bueno, con otro tipo de vegetación. Pero, ¿qué ocurre? Tenemos campos naturales degradados o campos naturales donde lo que abunda son especies no palatables, o lo que abunda son, en el caso de acá de la zona, son pajas voladoras gramíneas del género de las alístidas, que son plantas que lo que llamamos pajas y que no son palatables. Entonces, ¿qué ocurre? Digamos, cuando sabemos que en la bibliografía decíamos que esta era una zona con una calidad y con un valor forrajero importante,
¿Qué ocurre en estos pastizales? ¿Por qué tenemos estas especies predominando y no las especies que digamos, palatables o que servían para la ganadería, ¿no? Y acá se puede observar cómo incluso cómo conviven y a veces una gramínea, digamos, que es palatable, se esconde debajo de una paja, o por lo menos nace, ¿no?, dentro de una paja que no es palatable, digamos, cómo ocurren estas interacciones y qué podemos hacer para mejorar esta condición, ¿no? Algo estamos haciendo mal, que nuestros campos naturales se van degradando y van perdiendo calidad forrajera, van perdiendo, ¿no?, esas especies que son de valor para, ¿no?, para lo que es la ganadería, para lo que es el pastoreo. Entonces, bueno, acá tenemos una imagen de un pastizal, bueno, esto justo es cerca de un parque eólico donde estamos trabajando con restauración, y se pueden ver en este pastizal, que podríamos decir es un pastizal medianamente diverso, algunos sectores de paja voladora o nacela tricótoma, y algunas que se pueden observar y pueden verse nacelas que son, digamos, palatables, que pueden ser la anesiana o la melanosperma o algunas otras, que empezaron a aparecer en sectores donde no había, y bueno, y un poco dejándolo descansar y viendo y trabajando sobre la restauración de este pastizal, se pudo observar que con el tiempo se fue, de alguna manera, fueron apareciendo estas especies. Digo, ¿por qué en los campos, digamos, tenemos el resultado que tenemos, ¿no? ¿Por qué abundan, como ya les dije, estas pajas voladoras? Bueno, evidentemente los animales no son tontos, los animales eligen las especies más ricas, ¿no?, digamos, las especies palatables, y van dejando de lado las pajas. Y esto ocurre porque, bueno, el manejo no es el adecuado, tal vez no hay una observación, no hay un monitoreo de lo que está pasando ahí, y dejamos los animales libres, comer por mucho tiempo, y esto hace que, digamos, vaya en detrimento de lo que es la diversidad biológica dentro de un pastizal y la capacidad para que ese pastizal tenga, digamos, de alguna manera sirva para lo que es la producción de carne. Entonces, en los pastizales hay un montón de especies de diferentes géneros, como las gacelas, los pitocaetium, americloa, brisas, mélicas, bromos, arístidas, que pueden estar conviviendo en un mismo lugar. Lo que a nosotros nos interesa seguramente es poder mantener la población de estas gramíneas palatables en buen estado para que sirvan en la producción de carne. Entonces, una de las cosas que fuimos observando es, acá con estas dos flechas les muestro lo que es una paja de pasto llorón, ¿no?, de Erostis curvula, y lo que es una mata de nacela, en este caso no me acuerdo si era nacela anesiana o longiglumis, pero fíjense el tamaño de las matas y la coloración, son matas que son de otoño, invierno, primavera, son OIP, pero que, bueno, están en los pastizales y por muchas veces por no observar, por no hacer un monitoreo o un relevamiento de lo que tenemos y hacer un mal manejo, vamos degradando estos campos naturales, vamos perdiendo especies, y bueno, la intención es decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos llegar a manejar, ¿sí?, estos pastizales para que eso no ocurra, ¿no? Y bueno, y una de las cosas primero es aprender a reconocer que hay todas estas especies, ¿no? Saber, digamos, la idea es seguir generando información para poder ayudar a los productores a que reconozcan estas especies y a ver de qué manera pueden, de alguna manera, manejar el ganado para no afectar la diversidad biológica. Entonces, ¿no?, esta pregunta, ¿por qué los campos naturales van perdiendo esa calidad forrajera? Fíjense acá, en esta imagen tenemos una banquina yendo para Chasicó. Fíjense la cantidad de pasto y la diversidad de nacelas que hay. Y de este otro lado ya se observa y se ve un campo con mucho menos diversidad biológica,
más cantidad de pajas, más cantidad de arístidas, más cantidad de nacelas tricótomas, hasta, bueno, las americlas se pueden utilizar también para pastoreo. Digo, en este lugar donde no se, de alguna manera no se está interviniendo tanto, hay una mayor diversidad y un mayor valor forrajero que en este sector, cuando podría también en este sector, con un buen manejo, ser un espacio en donde se mantenga toda esta diversidad biológica y esta función de, ¿no? De como forrajero, ¿no? Entonces, entender no solamente la diversidad de especies que tenemos, sino entender estos pulsos de actividad que tiene el pastizal, en donde, bueno, hay momentos de floración, hay momentos, digamos, de estado, digamos, de vegetativo, entonces de crecimiento vegetativo. Entonces, poder entender los diferentes momentos donde ocurre esto va a hacer que en los momentos donde haya semillazón, poder dejar que ocurra eso para que haya una resiembra natural, porque si lo estamos pastoreando todo el tiempo y no dejamos que haya una semillazón, no va a haber recuperación de plantas. Entonces, con el tiempo eso va a generar vacíos, y esos vacíos van a estar ocupados por las plantas que no son palatables, y se va generando como una especie de círculo en donde vamos hacia un sector de degradación del pastizal. Entonces, bueno, como otra cosa que a veces yo observo es la coloración que tiene el pastizal. Bueno, muchas veces uno, un productor ve y dice, bueno, ve una pastura y ve algo verde, ve algo, o, ¿no? Digamos, algo más, lo ve como más productivo, y un pastizal tiene una productividad importante, pero la coloración que tiene muchas veces es menos verde, es más amarilla. Hay como una relación entre materia seca y materia verde, y que, bueno, dependiendo cuál sea el manejo o los rodeos que tengamos, qué es lo que vamos a necesitar, y si no, bueno, qué estrategia de manejo puede hacer para que estos pastizales se recuperen o reverdean, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos manejos, como puede ser un desmalezado, para que no se empajone tanto, y que, bueno, entre en las intermatas pueda haber más luz y crecer vegetación. Entonces, vegetación, digamos, que tiene un tamaño pequeño, que crecen entre estas intermatas, ¿no? Estas matas más grandes, como las americloa, como las nacela. Entonces, bueno, no es muy común que se lo vea haciendo este tipo de trabajo, como el desmalezado, pero puede ser una estrategia de manejo para que ingrese mayor luz. Y bueno, y obviamente va a ayudar a lo que es también el ciclo de carbono, va a aumentar, digamos, materia orgánica en el suelo. Bueno, se van a dar un montón de factores que van a ayudar a que este pastizal se mantenga, que en definitiva tiene esa dinámica el pastizal de generar mucha necromasa para que luego se incorpore en el suelo y mejorar los suelos. Pero esto que les decía de la resiembra natural y de ir generando información para que, bueno, ver cuál es la disponibilidad de forraje que tenemos en un pastizal o en un campo natural, ¿sí? Evaluar eso y evaluar también la carga animal. Muchas veces ponemos más animales de lo que puede soportar el ambiente, y ocurre que, bueno, es imposible hacer un buen manejo si eso de alguna manera ocurre de una manera mal manejada, no en pulsos instantáneos, sino de manera continua y con mucha más carga animal de la que puede soportar el ambiente, y eso nos lleva a esta degradación de los pastizales. Y bueno, y esto de integrar la diversidad local o la diversidad de los pastizales en la producción de alimentos o en la producción de carne, gracias, digamos, se están generando, o ya en realidad están ocurriendo proyectos y procesos donde se está trabajando con la ganadería sustentable, con esta pregunta de si producir y conservar es posible, conservar pastizales, lo que es la alianza de pastizal, ¿no? que un poco trabaja sobre justamente conservar pastizales para que genere de alguna manera, se pueda producir y a su vez pueda permitir que estén la diversidad biológica nativa y que proteger a las aves de pastizal. Tenemos otras como la ganadería regenerativa, donde se están empezando a ver todos estos procesos de campos naturales, y carne a pasto,
que es un proyecto local, en donde también mucha gente que tenga campos naturales o pastizales puede también formar parte de este proyecto que es Carne a Pasto, que es, bueno, justamente alimentar al ganado a base de pasto, ¿no? En su mayoría. Entonces, bueno, se puede empezar a trabajar con, sobre todo, aquellos productores que no hagan pastura o que no siembren verdeo, pero que trabajen sus pastizales naturales para, bueno, mejorarlos y poder también formar parte también de estos proyectos. Y bueno, y un poco de lo que te decía antes es la disponibilidad de plantas y la disponibilidad de semillas. Muchas veces decimos, bueno, mejoremos, restauremos, transformemos algunos ambientes degradados por pastizales naturales, pero la realidad es que hay un montón de escollos o inconvenientes que tienen que ver con la disponibilidad de semillas. Muchas veces no tenemos disponibilidad de semillas, no podemos ir y comprar a una agronomía, bueno, semillas de Nacela Nesiana o semillas de Mélica, porque en realidad no actualmente no hay. Entonces, muchas veces uno, bueno, empieza a hacer algunos trabajos o empieza a ver, bueno, de qué manera podemos ir y obtener las semillas. En este caso son unos amigos que me ayudaron a colectar semillas de la Nacela Nesiana para empezar a hacer algunos trabajitos, algunos ensayos, empezar a conocer un poco más la dinámica de estas especies. O bueno, ahí la Revina, que es la red de viveros de plantas nativas, que cada vez es mayor y cada vez hay más viveros que están empezando a cultivar plantas nativas. Entonces poder contactarse con viveros, con estos viveros productores, para poder tener la disponibilidad de estos, como les decía antes, árboles, arbustos o plantas nativas para incorporar en estos corredores biológicos. Pero bueno, gracias a Dios, no solamente uno tiene que colectar las semillas a mano, como me pasó a mí el año pasado, sino que un grupo, digamos, de investigadores y técnicos en Anguil, en la experimental de Anguil, diseñaron esta cosechadora de pastizales naturales, ¿no? Cosechadora de semillas, y se está empezando a trabajar y a tener un poco de conciencia sobre que se pueden mejorar estos campos naturales o estos pastizales haciendo determinados manejos. Bueno, y la idea es poder empezar a trabajar sobre este tema y ir generando información. Así que si Dios quiere, este año van a estar acá en la zona cosechando semillas. Y entonces nos encontramos en la situación de, bueno, ¿cómo hacemos para un ambiente degradado transformarlo o poder mejorar el pastizal, ¿no? Poder mejorar su calidad forrajera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos lo que es la restauración activa o la restauración pasiva, que son conceptos que tienen que ver con, bueno, dejo el espacio y que un potrero, y que, bueno, si lo tenía degradado, dejo que naturalmente se vaya recuperando, lo dejo en descanso, o hago algo para que, hago un input de energía para que eso ocurra más rápido, ¿sí? Entonces, evaluar según lo que tengamos en la matriz. O sea, ¿por qué yo hablo de la matriz? Porque una cosa es estar rodeado de vegetación natural, donde hay un montón de especies que pueden estar tirando semillas, y que me pueden ayudar a esa restauración o a esa rehabilitación con un fin productivo, o tengo que yo generar, de alguna manera, una siembra estratégica para que eso, de alguna manera, se recupere más rápido. Bueno, y ahí, en uno de los sectores donde estuvimos trabajando, bueno, con el tiempo se empiezan a ver, después de un año y medio, se empiezan a ver ya el pastizal, algunas especies de pastizal, pero que están en una matriz que es beneficiosa y diferente a la situación de un campo en donde no tenemos esa matriz o ese, lo que llamamos presión de propágulos que van tirándonos semillas. Así que lo que estamos trabajando ahora son unas primeras experiencias en donde estamos haciendo algunas franjas e incorporando estas semillas, pocas semillas que pudimos cosechar el año pasado, y la idea es poder seguir cosechando, observando y cosechando estas especies nativas, en las nacelas principalmente, para ver si se pueden recuperar potreros que estén degradados
y a través de la incorporación de estas nativas, poder seguir trabajando con el manejo de los campos naturales. Así que bueno, es algo que nos falta mucho recorrido, pero que queremos empezar a trabajar. Bueno, eso sería... Bueno, mientras se preparan como para hacer las preguntas en forma oral, digamos, retransmito algo de Clara, Mediavilla, dos claras, están a full las claras. El tema es cómo controlar las pajas como la voladora, si también hay presencia de nativas palatables. Es difícil con los animales y la carga, porque por un lado querés detonar la paja, pero por otro degradás la palatable. Estaría bueno empezar a ensayar. No sé si tenés un comentario y si no... Sí, es verdad, es una situación conflictiva, podríamos decir, porque por un lado, bueno, tengo una situación de un lote que está lleno de paja voladora y que pudiera haber ahí debajo, en el banco de semillas, otro tipo de especies. Entonces, bueno, es difícil, ¿por qué? Porque uno quisiera que, de alguna manera, disminuir la población de paja voladora, que no es palatable, y que se aumente la cantidad de especies de palatables. Lo llamativo es que cuando uno empieza a trabajar con estas especies y empieza a observar, me pasó que observé, digamos, la capacidad, digamos, de crecimiento que tiene una u otra especie, o sea, la capacidad de crecimiento desde que germina y se empieza a establecer la paja de Nacela nesiana y la paja de Nacela tricotoma, que es la paja voladora, y vemos que el crecimiento de la Nacela nesiana es mucho mayor, ¿sí?, de esta palatable, gramínea, es mucho mayor y mucho más rápido que la de la tricótoma, e incluso hasta todavía lo tenemos que terminar de ver, y vamos a ir trabajándolo, pero la capacidad de producir semillas es mucho más rápida de la nisiana que de la tricótoma. Entonces, ¿por qué esta cuestión de que estamos, digamos, llenos de esta paja, ¿no? Bueno, ya lo había dicho antes, el tema del manejo. Ahora bien, si yo quiero recuperar, ¿cómo hago? Porque, por ejemplo, en el caso de que haya un suelo que sea, y eso hay que tenerlo en cuenta, un suelo arenoso, yo podría generar franjas, ¿sí? O sea, romper de alguna manera determinadas franjas, no tal vez todo el lote, pero sí rastrear, romper un poco la estructura de estas paja voladora, la Nacela tricotoma, para arrancar o para que haya menos individuos y hacer una siembra estratégica arriba de esta rastreada. Son cosas que hay que ensayar, no la hemos hecho todavía, pero una posibilidad sería esa, porque el crecimiento de la Nacela nesiana es mucho más rápido y ocupa el espacio más rápido que la tricotoma. La situación es que tenemos una cantidad en una situación muy degradada de... estamos llenos de Nacela tricotoma, hay una cantidad de presión de propágulo muy grande, o sea, una cantidad de semillas muy grande que hay en la matriz. Entonces, bueno, ir trabajando de a poco en algunos sectores para que se establezcan estas flechillas que son palatables y que pueden ir ganando el espacio a las tricotomas. Hay que tener cuidado, yo les decía, el tipo de suelo, porque puedo ocasionar, si uno hiciera un rastreo, podría llegar a ocasionar también voladura de suelo. Entonces hay que tener cuidado en qué momento, en qué estas especies suelen andar bien la siembra a principios de marzo, que es su momento, digamos, donde germinan naturalmente. Entonces, bueno, hay que ensayarlo. Otra opción sería en un manejo, muchas veces se suelen tirar herbicidas para matar a la paja y dejar, digamos, ese espacio libre para que lo que hay en el banco de semillas vuelva a resurgir. Bueno, habría que ver si esa es una opción viable o no.
Tal vez hacerlo una vez y inmediatamente hacer una siembra puede ser una opción para recuperar también digamos, el pastizal. Pero bueno, son cosas que hay que ir evaluándolas y analizándolas. Agustín, te invito por favor a que busques en tu presentación donde están los libros que recomendaste, porque Clara pregunta a ver cómo conseguir los libros, esos que vos pusiste, y si no, de paso se pueden copiar los títulos y los autores de la imagen y se puede ir buscando si es que vos no tenés el dato. Este de Telus se puede conseguir, de hecho, yo en mi casa tengo algunos ejemplares, no muchos, pero tengo algunos ejemplares que están a la venta, bueno, porque formamos parte, digamos, la mayoría son amigos nuestros los que hicieron este libro, así que, y bueno, después, bueno, esto se consigue en las librerías, de árboles nativos, hay del norte, del sur, del centro, de la edición de Lola. Esto se puede conseguir en las librerías tranquilamente o por Mercado Libre, al igual que este. Pero bueno, hay muchísimo. Pero un comentario nada más. El libro de árboles nativos del centro argentino ahora lo tiene Cobal. Y no lo van a encontrar por Lola. Ah, bien, cambió la editorial. Y está diferenciado en distintas áreas de Argentina. Exacto, sí, está del norte, del sur. Yo tengo ese de cuando todavía era de Lola. Por eso sí, yo también tengo el de Lola, pero ahora es de Cobal. Bien, gracias. Es la misma de la de Lola. Pero bueno, hay mucha más bibliografía. Yo puse lo que tenía a mano, pero en realidad hay mucha más bibliografía sobre estas plantas, libros de plantas nativas, ¿no? Pero bueno, y si no, ya les digo, también poder acercarse a agrupaciones, o en el caso nuestro al INTA, o a gente que se dedique o que sepa sobre las plantas nativas, o a las universidades. O sea, hay un montón de lugares donde uno puede acercarse para conocer sobre la vegetación nativa. Bien, yo diría, por cualquier inquietud de este tipo, porque están surgiendo sitios, sugerencias y demás, yo les diría que escriban un mail, si tienen interés, al mismo lugar donde se inscribieron, o sea, al mismo mail, ramos.mirta@intagobar, que es la secretaria nuestra de extensión, y Mirta se va a encargar de retransmitir a Agustín, en este caso, los mails, los pedidos de información y demás, como para que ir allanando el camino, digamos, de ir buscando información, ir buscando libros, ir buscando sitios, gente que esté aggiornata a este tema, ¿no? Así que, bueno, vamos a pasar. No sé, creo que alguien estaba habilitando el micrófono cuando empecé a hablar yo, si quieren hacer la pregunta. Buenos días, hola Nelson. Hola, buenos días, adelante. Leandro es mi nombre, muy buena la charla, muy interesante. Yo quería consultar si existe alguna idea, proyecto, sea que por ahí se esté haciendo, o desde el INTA o de alguna otra entidad, para protección de banquinas, ¿sí? Aportándonos o buscando este enfoque de biodiversidad, porque desde mi parecer hay una gran problemática con la banquina. Yo soy de Coronel Suárez y viajo bastante para la zona de Coronel Dorrego, Montehermoso, y el mal uso de las banquinas, no solo en cuanto a que pueda estar el ganado involucrado, que al fin y al cabo no sería algo tan negativo, siempre y cuando sea con tiempos de ocupación más controlados, sino sobre todo con la aplicación de agroquímicos, ya por un control, no sé si por no tener malezas, excesivo, ¿no? Pasando el alambrado. Y me preguntaba si hay algún tipo de idea, proyecto, pensando en algún tipo de reglamentación, no sé si me expliqué, pero
si existe algo, sea desde el INTA o desde alguna otra entidad, como para poder proteger o que haya algún tipo de aplicación, ¿no? De medidas restrictivas, por lo menos al uso de banquinas, porque en algunos lugares se ve que incluso hacen los mismos cultivos que hacen dentro de su campo, lo hacen ahí y aplican exactamente igual de insumos. Sí, Leandro, yo la verdad que es una problemática, por lo menos uno lo ve, ¿no? Depende de la persona, pero uno lo ve como una problemática, yo lo veo como una problemática. La banquina, digamos, es en realidad no es parte, digamos, de los campos, sino es pública, digamos, es una zona, digamos, digamos que es del Estado y que muchas veces se utiliza con fines particulares y que, bueno, que no debería ser así. Y bueno, y la realidad es que comparto con vos esto de que hay un mal uso, o que por lo menos lo poco que tenemos de diversidad en las banquinas cada vez hay menos, porque bueno, no se tienen en cuenta estas cosas. Y también yo realmente no conozco que se esté avanzando legislativamente con este tema del uso de las banquinas, incluso vialidad también, que parte, digamos, ¿no? Que interviniente en las banquinas. Hay mucho, creo yo que hay mucho por trabajar en lo que es lo legislativo, en la protección de las banquinas. Yo realmente no conozco en este momento que se esté trabajando en eso. Ojalá que me esté equivocando y que se esté haciendo, pero yo no lo conozco. Y es algo que sí, deberíamos trabajar, porque, bueno, ya se utilizan con beneficios propios y no me parece que se debería ocurrir eso, digamos. Así que es una buena pregunta y es algo para trabajar. Buenísimo, sí. Yo no estaba al tanto de ningún proyecto, nada, por eso también preguntaba por ahí desde el INTA, pero sí, es una problemática para trabajar. No solo desde el INTA, sino como sociedad también. Seguramente hay, bueno, los que estén en esta charla, ya hay un despertar en cuanto a conciencia de no solo de la banquina, sino de biodiversidad, pero bueno, es algo como para ir viendo qué puertas se abren para poder encarar, no sé si a proyecto así grande, pero sí por ahí a nivel municipio, creo que puede llegar a ser interesante e importante. Bueno, gracias, muchas gracias. No, de nada. Agustín, te voy a retransmitir una inquietud de J7. Lo tengo llamado J7 porque no aparece su nombre, que es de Montehermoso. Bueno, también le preocupa cómo las nativas van desapareciendo y que al mismo tiempo las forestaciones urbanas, así como en dunas, se realizan con exóticas. Mi pregunta, dice J7, es si podés aportarme algo en cuanto a los efectos del tamarisco sobre el suelo y sobre las nativas, o tal vez puedas indicarme dónde buscar la información. Gracias y excelente charla. Ayer estuvimos hablando sobre el tamarisco, Agus, y me decías que no es una nativa. Claro, el tamarisco no es una nativa, se ha usado muchísimo en los campos y también en los sectores de dunas, porque son fijadores de dunas. Y bueno, es una especie, sí, que digamos, genera de alguna manera sobre la vegetación natural, al tener sustancias alelopáticas, o sea, sustancias que inhiben el crecimiento de otras plantas. El tamarisco suele no permitir el crecimiento de nativas debajo de un tamariscal. Pero bueno, ya te digo, información, digamos, sobre el tamarisco, no tengo, digamos, habría que buscarlo tanto en la web como en la universidad.
me imagino que debe haber trabajo sobre tamarisco, pero bueno, es algo que también es cultural, ¿no? O sea, en algún momento estas especies se han propagado, se han utilizado mucho, no había tanto conocimiento, por lo menos antes no había tanto conocimiento sobre lo natural, o por lo menos el tema no estaba tan hablado como lo está ahora, y bueno, y era lo que tenía a mano. Muchas veces ocurría que la gente ponía en sus campos determinadas especies porque era lo que se producía y era lo que tenían las estaciones forestales y era lo que le decían que tenía que poner, y bueno, y eso generó un impacto sobre el ambiente, y bueno, y ahora es de alguna manera nuestra función, o por lo menos lo que trabajamos en esto, es empezar a generar redes para que haya disponibilidad de plantas para reemplazar de alguna manera estas especies, que haya, digamos, posibilidad de obtenerlas y que se conozcan. Pero bueno, es el tema del tamarisco, digamos, incluso en las lagunas también se suelen poner mucho, y bueno, y generan, digamos, perjuicios en el ambiente, por supuesto, y bueno, van avanzando, ¿no? El tamariscal con el tiempo va avanzando, si no se lo controla. Gracias, Agustín. Mirá, Josefina Moroncini, o Moroncini, dice, me he quedado pensando en relación a varias de las preguntas o comentarios que surgieron, que si queremos implementar todo esto que Agus nos compartió, una de las cosas que tenemos que hacer es comenzar a conversar entre nosotros, con nuestros vecinos, trabajar en conjunto siempre que sea posible, compartir lo que se aprende, conocer juntos la biodiversidad nativa que crece en nuestros campos y banquinas, combatir juntos a la paja voladora, etc. Y además agrega, el libro de Tellius está disponible en la web de la asociación, en PDF, y ahí mandó por escrito el sitio, que no lo voy a transmitir, les pido que lo vean, está en el chat, así lo copian y yo no cometo errores. Y después Graciela Iñiguez dice que las barquinas pertenecen a Vialidad. Así que bueno, otra cuestión que yo quería por ahí aportar, ya no como moderador, sino como ingeniero agrónomo que he trabajado mucho con productores ganaderos, y después de hacer muchísimos números, mucha gestión, muchos costos, márgenes, uno siempre, o sea, llegó a la conclusión después de mucho tiempo de que uno de los gastos que más influían en la ganadería era la producción de alimentos, entendiendo alimentos para el ganado, ¿no? Entendiéndose como la implantación de pasturas, la implantación de verdeos y el cuidado de los mismos, ¿no? No solamente en costos económicos, sino en el tiempo que lleva y en la inversión muchas veces en maquinarias y demás. Y uno ve que en lugares muy específicos, como pueden ser zonas semiáridas, ya por ejemplo en el partido de Puan hay mucho, en el partido de Torkins, donde vos estás, Agustín, que no mencioné, de que estás en la agencia de extensión de Torkins, hay campos que básicamente pueden basar su producción ganadera en base a campos naturales, ¿no? Y otra reflexión que se me viene a la mente también es que una cuestión que no se habló todavía acá en esta videoconferencia es el tema de los insectos, que es todo un inconveniente, porque ustedes fíjense cuando hay ataques de insectos que realmente hacen mucho daño, como puede llegar a ser la tucura, como pueden llegar a ser distintos tipos de isoca, que se llevan todo en poco tiempo. Normalmente los ataques vienen de las vías y vienen de los lugares donde está el ambiente natural. Entonces son todos temas
a investigar, hay mucho para hacer, y como recién decía, me parece que era Rosmary, hay que seguir trabajando, investigando y compartiendo, ¿no es cierto, Agustín? Sí, sin hablar. Esto que decía también de que, bueno, la problemática, digamos, con algunos insectos, en el caso, digamos, de los pastizales naturales, bueno, esas problemáticas suelen, sobre todo, tenerlo, ¿no?, en lo que son los cultivos, digamos, forrajeros, o pueden ser también en los cultivos agrícolas, y que, como decía, uno cuando empieza, digamos, tenemos el ambiente tan fragmentado, tan degradado, que a veces no alcanza con lo que uno hace, sino que tenemos que empezar todos a hacer un poco sobre poder generar esta diversidad, digamos, y estas franjas de diversidad y estos corredores biológicos, porque la realidad es que le han dejado disponible, digamos, por la forma en la que se ha ido produciendo a lo largo del tiempo, se ha dejado disponible una cantidad de alimento a disponibilidad para determinados insectos que consumen de esos alimentos, digamos, de esas plantas, y hemos eliminado todos los controladores. Le hemos quitado espacio a un montón de insectos controladores de estas otras plagas. Entonces, en la medida que nosotros de a poco vayamos trabajando en brindarle espacio y que se puedan establecer, no solamente uno, sino el conjunto, digamos, por eso digo, poder aportar al sistema, poder aportar a la escala del paisaje. Muchas veces no sirve que uno solo lo haga, sino empezar a hablar con los vecinos, empezar a generar una red de corredores biológicos para que se establezcan cada vez más estos controladores y puedan empezar a ayudar al tema de insectos. Obviamente, el tema de insectos plaga, ¿no? Obviamente no va a ser de un día para el otro, no se van a tener que seguir utilizando, digamos, en este caso, estrategias para controlar estos insectos, o sea, pero bueno, si no tenemos las ideas claras o el concepto de hacia dónde queremos ir, nunca vamos a arrancar. Entonces, un poco proponer eso, ¿no? Empezar a pensar que puede haber otras formas, otras alternativas, y que esto es en conjunto, uno solo no puede ayudar, digamos, al sistema. Rosmary dice, el manejo de reservas nativas es difícil. Tenemos un refugio de vida silvestre en el campo con Tellus. Si no metemos ganado, los pastos altos crecen demasiado. Y entre paréntesis dice, falta herbívore grande, no lo entiendo. Herbívoro. Y si metemos, perdón. Herbívoros grandes. Ah, herbívoros, sí. Y si metemos ganado, introducen las más malezas por las semillas en la bosta, etc. Después Laura Vegaríes dice, en la Universidad de Río Cuarto han realizado varios estudios con tamariscos y están viendo el potencial invasor y cómo afecta a las nativas. Graciela dice, en mi zona salen molles debajo de tamariscos, malvas y otras hierbas de las que desconozco el nombre. Sería bueno, Graciela, si decís dónde estás. Y bueno, se identificó J7, grande. Mónica Gómez, gracias por tus aportes, Mónica. Bueno, después ya estamos terminando, porque son todos agradecimientos y... bueno, nosotros también les agradecemos a ustedes que agradezcan, y además les agradecemos la participación que han tenido, que ha sido muy activa, muy amena, muy, muy práctica, muy linda. Así que, bueno, te voy a dar, Agustín, para que des un cierre a tu exposición. En realidad, agradecer por la atención, por el espacio, y en realidad hay muchísimo por hacer, por trabajar. La verdad que son temas que hay un montón de preguntas que todavía no tenemos respuesta. Yo creo que está bueno por lo menos empezarse a preguntar, empezar a ser consciente de digamos, de que existen algunas problemáticas
y que si no hacemos nada, si dejamos que siga, digamos, degradándose, digamos, la vegetación natural, si no nos ponemos a preguntar, bueno, qué está pasando en las banquinas, si no nos preguntamos si puede o no ayudarnos a nuestros sistemas productivos, si no empezamos a tener esas inquietudes, nunca vamos a arrancar. Entonces, siempre me pasaba que iba, digamos, por los caminos vecinales y veía determinadas situaciones y, bueno, me surgían preguntas de por qué está pasando eso. Bueno, esto es un comienzo, digamos, para empezar a trabajar con todas estas interrogantes y poder, de alguna manera, que sirvan para la producción de alimentos, ¿no? Poder incluir esta vegetación natural y que realmente se pueda integrar y que pueda servir a la producción, digamos, de alimentos a diferentes escalas. Entonces, bueno, esa es un poco la idea, digamos, de hoy fue abordar esta temática y, bueno, y mostrarles de que se está empezando a trabajar con estas cosas. Bueno, Agustín, yo te invito a que revises un poquito el chat para así alimentás un poco tu autoestima, porque nos están agradeciendo mucho y nos están dando muchas gracias por la charla. Así que revisalo, bueno, que está muy bueno. Y muchas gracias de nuevo a todos ustedes por participar y por agradecer. Nosotros nos vamos por esta semana, porque la semana que viene vamos a estar otra vez el jueves a partir de las 9:30 con un tema ganadero en zona semiárida a cargo de la gente de la Agencia de Extensión Rural de Bahía Blanca, que están trabajando mucho con gente de cambio rural, con productores agropecuarios, haciendo mucho relevamiento de información. Así que los esperamos y, bueno, gracias por todo. Nos vemos. Chao. No.